Guay. And so we finished the Bible marathon. Así que terminamos el maratón bíblico. Where we were able to read the New Testament. Donde pudimos leer el Nuevo Testamento. In less than 2 months. En menos de 2 meses. But the Bible marathon. Pero el maratón bíblico. Is not complete. No está completo. Until we read. Hasta que leamos. The whole Bible. Toda la Biblia. Beginning tomorrow. Comenzando mañana. Yeah. We're going to start reading. Vamos a comenzar a leer the other half of the Bible. La otra mitad de la Biblia. Which we call the Old Testament. Lo cual llamamos el Antiguo Testamento. But there are many people. Pero hay muchas personas who question. Que cuestionan. If it is even necessary. Si aún es necesario. For a Christian. Para que los cristianos. To read the Old Testament. Lean el Antiguo Testamento. For that reason. Por esta razón. I want to bring a message today. Yo quiero traer un mensaje hoy. That I call. Que yo or titulo, I put the title. The importance la importancia of reading the Old Testament. De leer el Antiguo Testamento. I want us to turn to 2 Timothy. Quiero que vayamos a Segunda de Timoteo, chapter 3. Capítulo 3. And we're going to read just 2 verses. Y vamos a leer 2 versos. We're speaking about the importance. Estamos hablando acerca de la importancia of reading the Old Testament. De leer el Antiguo Testamento. 2 Timothy chapter 3 verse 16 through 17. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 hasta el 17. And the word of God says. Y la palabra de Dios dice. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. So that the man of God may be adequate, equipped for every good work. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amen. Amen. Let's bow our heads in prayer. Vamos a inclinar nuestro rostro en oración. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you te damos gracias for the words por las palabras that you've already spoken, que ya tú has hablado. But now for the instruction pero ahora por la instrucción and the encouragement y el ánimo that you're going to give us que tú nos vas a dar through the written word of God. A través de la palabra escrita de Dios. I pray for your anointing yo oro por tu unción for me and Edward to be in one spirit para que el pastor y yo estemos en un espíritu and that we might speak what's on your heart y que hablemos lo que esté en tu corazón. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. I want to tell everybody yo quiero decirle a todos that the Bible de que la Biblia is not a normal book. No es un libro normal. How many know that? ¿Cuántos saben eso? It contains the word of God. Contiene la palabra de Dios. It reveals the heart of God revela el corazón de Dios and his will for humanity. Y su voluntad para la humanidad. The Bible la Biblia is the only book es el único libro in the whole world en todo el mundo that we can say que nosotros podemos decir is inspired es inspirado by God. Por Dios. One of the great things about the Bible una de las cosas grandiosas acerca de la Biblia is that it is not just one book es de que no es simplemente un libro but a library of books pero una librería de libros it's a collection es una colección of letters de cartas instructions instrucciones laws leyes spiritual songs cantos espirituales history historia romance escenas and románticas prophecy. Y profecía. But even with all this diversity, pero aún con toda esta diversidad, the Bible la Biblia is one unified book. Es un libro unificado. It has one message. Tiene un mensaje. It speaks about one person. Habla acerca de una persona. It exalts one name. Exalta un solo nombre. And we call the message y llamamos el mensaje of the Bible de la Biblia and the name y el nombre of the person de la persona. The gospel el evangelio of the person de la persona of Jesus Christ. De Jesucristo. Let me tell you déjame decirte that the one thing de que la única cosa that unifies que unifica all of the letters todas las cartas, all of the history toda la historia, all of the songs todos los cánticos, all of the romantic plays todas las escenas románticas, all of the prophecy todas las profecías, in the Bible en la Biblia, is the good news es las buenas nuevas of the person de la persona of Jesus Christ. De Jesucristo. For God so loved the world porque de tal manera amó Dios al mundo that he gave his one and only son que dio a su único hijo so that anyone who believes in him para que todo aquel que en él cree will not perish no se pierda, but have eternal life. Tenga vida eterna. That is the message ese es el mensaje of the Bible de la Biblia and the person y la persona about which the Bible speaks. Acerca de la cual la Biblia habla.
In his wisdom, en su sabiduría, God told us, Dios nos dijo, about his son, acerca de su hijo, Jesus, Jesús, in two parts en of the Bible. Dos partes de la Biblia. The first part of the Bible, la primera parte de la Biblia, we Christians, nosotros cristianos, we call it the Old Testament. Llamamos el Antiguo Testamento. The second part of the Bible, la segunda parte de la Biblia, we call the New Testament. Nosotros llamamos el Nuevo Testamento. In the Old Testament, en el Antiguo Testamento, God prophesied, Dios profetiza, and promised, y promete, that he would send us, de que él nos iba a enviar, Jesus. A Jesús. And he used history, y él usó la historia, and symbols, y símbolos, and types, y tipos, and shadows, y sombras, and prophecy, y profecías. And then in the New Testament, y después en el Nuevo Testamento, God fulfills his Dios promise, cumple su promesa, and we read about, y nosotros leemos acerca de, who Jesus is, quién Jesús es, and what he did, y qué él hizo, when he came, cuando él vino. Now, because Jesus came, ahora, porque Jesús vino, there are many Christians, hay muchos cristianos, who believe, que creen, and have even taught, y aún han enseñado, that we don't have to read the Old Testament. Que nosotros no debemos, ni tenemos que leer el Antiguo Testamento. How many have heard that? ¿Cuánto han escuchado eso? How many believe that? ¿Cuánto creen eso? ¿O creyeron eso en una vez? Yeah, yeah. I don't want to rebuke nobody now. They say that Christians, that was good, just in case to find out, right? they believe that Christians ellos creen que los cristianos only have to read solamente tienen que leer and obey y obedecer the New Testament. El Nuevo Testamento. One of those people, una de esas personas, was called Marcion. Se llamaba Marción. Marcion lived during the second century. Marción vivió durante el segundo siglo. Which is 100 years after Jesus. Lo cual son 100 años después de Jesús. And he taught y él enseñó that Christians que los cristianos didn't have to read no tenían que leer the Old Testament, el Antiguo Testamento, and that it had no authority y que no tenía autoridad ninguna for a believer. Para un creyente. He also taught él también enseñó that the God of the Old Testament de que el Dios del Antiguo Testamento was a different God era un Dios diferente than the God in the New Testament. Del Dios en el Nuevo Testamento. He believed the God of the Old Testament que el Dios del Antiguo Testamento was an inferior God, era un Dios inferior, a God of hate, un Dios de odio, a God of justice, un Dios, of vengeance, un Dios de venganza, of judgment, un Dios de juicio, and that the God of the New Testament y de que el Dios del Nuevo Testamento was the real God, era el Dios verdadero, a God of love, un Dios de amor. These ideas, estas ideas, are heresy. Son herejías. They're heresy. Son herejías. They're doctrines son doctrinas that we come to know que nosotros le llamamos o conocemos and como call Marcionism. Y le llamamos el marcionismo. Have you ever heard someone speak alguna vez has escuchado tú hablar a alguien something similar to this? Algo similar a esto? Have you ever thought this yourself? ¿Alguna vez has tú pensado en esto? Let me tell you déjame decirte that the devil de que el diablo has no new tricks. No tiene ningunos trucos nuevos. There's nothing new under the sun. No hay nada nuevo debajo del sol. And wherever you hear these types of ideas, y donde sea que tú escuches estos tipos de ideas, you can be sure tú puedes estar seguro that the one who's putting that there del que está poniendo esa idea ahí is the devil. Es el diablo. He's speaking lies. Él está hablando mentiras. So today, así que hoy, what I would like to do lo que me gustaría hacer is speak of the reasons es hablar acerca de las razones why many Christians por la cual muchos cristianos don't read the Old Testament no leen el Antiguo Testamento or believe that it isn't relevant o creen que es relevante for us under the New Covenant. Para nosotros que estamos bajo el Nuevo Pacto. After I speak about this, después que yo hable de esto, of the reasons why people don't believe de las razones por la cual personas no creen that reading the Old Testament is important, que leer el Antiguo Testamento es importante, I will refute those ideas. Yo voy a refutar esas ideas. And give a biblical perspective. Y voy a dar una perspectiva bíblica. On how Christians en cómo los cristianos should see the Old Testament. Deberían ver el Antiguo Testamento. Then, después, I'll finish voy a terminar with giving a short chronology, dando una corta cronología, or short summary, o un resumen corto of the Old Testament, del Antiguo Testamento. So that we can see how Jesus para que podamos ver cómo Jesús is seen throughout the Old Testament. Es visto a través de todo el Antiguo Testamento. I believe yo creo that these three things que estas tres cosas will encourage us nos van a animar as we begin mientras comenzamos the Bible marathon el maratón bíblico again tomorrow de nuevo mañana as we read the Old Testament. Mientras leemos el Antiguo Testamento. So we ready to get in? Así que estamos listos para entrar. Okay. Let's talk number one. Vamos a hablar número uno. The reasons some Christians las razones por las cuales algunos cristianos believe we don't have to read the Old Testament. Creen que no debemos
podemos leer el Antiguo Testamento. And why it is no longer relevant. Y porque ya no es más relevante. To believers. A los creyentes. Under the new covenant. Bajo el nuevo pacto. Reason number one. Razón número uno. The Old Testament. El Antiguo Testamento. Is too difficult to read. Es muy difícil para leer. How many have read her? Believe that or felt that. ¿Cuánto han sentido eso? Many of you will notice. Muchos de ustedes van a notar that once you start reading the Old Testament, que una vez que tú comienzas a leer el Antiguo Testamento, that after you read the first two books, que después que tú lees los primeros dos libros, Genesis and Exodus, Génesis y Éxodo, the books of Leviticus, los libros como Levítico, Numbers, Números, and Deuteronomy, y Deuteronomio, will have less narrative, van a tener menos narrativa, and more laws, y más leyes, or instructions, o instrucciones. In other books of the Bible, en otros libros de la Biblia, where there will be prophecies, donde va a haber profecía, some people get confused, algunas personas se confunden, because they don't know, porque ellos no saben, who is God talking to here, a quién Dios le está hablando aquí, and who is it that is even speaking, y quién es que aún está hablando, these prophecies. Esta profecía. So reason number one, así que razón número uno, that some of Christians believe, que muchos creyentes creen, that the Old Testament is not relevant, que el Antiguo Testamento no es relevante, that we don't have to read it, que no tenemos que leerlo, is that it's difficult to read. Es de que es muy difícil leerlo. Reason number two, razón número dos, the Old Testament, el Antiguo Testamento, was for the Jews, era para los judíos, and the New Testament, y el Nuevo Testamento, is for Christians, es para los cristianos. Number three. Número tres. The Old Testament, el Antiguo Testamento, was only a shadow, era solamente una sombra, of the New Testament, del Nuevo Testamento. So why focus on the shadow, así por qué enfocarse en la sombra, when we can read, donde podemos leer, about the real thing, acerca de lo verdadero. Number four. Número cuatro. They say Jesus abolished the law. Ellos dicen que Jesús abolió la ley. And we now live under, y de que nosotros ahora vivimos bajo, the New Covenant, el Nuevo Pacto. And the Bible says, y la Biblia dice, in Ephesians 2:15, en Efesios 2, capítulo 2, versos 15, by abolishing in his flesh the enmity, which is the law of commandments contained in ordinances. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza. So Ephesians 2:15 is a verse. Entonces, Efesios capítulo 2, versos 15, that actually says Jesus abolished the law. Que en realidad dice que Jesús sí abolió la ley. And then Hebrews 8:13. Y después Hebreo capítulo 8 verso 13. When he said a new covenant, he has made the first obsolete, but whatever is becoming obsolete and growing old is ready to disappear. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. I mean, here are some verses. Entonces aquí hay versos that actually say, que en realidad dicen, Jesus abolished the law. Jesús abolió la ley. In his flesh. En su carne. And that the new covenant, de que el nuevo pacto, makes the old covenant, hace el viejo pacto, obsolete. Envejecerse. So why read it? Entonces, ¿por qué leerlo? So these are just four popular reasons. Entonces, estas son cuatro razones populares that many Christians, que muchos cristianos, do not feel, no sienten, obligated, obligados, to read, leer, or apply, o aplicar, the Old Testament, el Antiguo Testamento. And there are probably many other reasons, y quizá haya muchísimas más razones, but these are the ones I chose, pero estas son las que yo escogí, because they're the ones that are the most popular, porque son las que son más populares. So before I respond, entonces, antes de yo responder, to these objections, a estas objeciones, I do want to affirm, yo sí quiero afirmar, and this might confuse you, y quizá esto te confunda, as I say it, mientras lo diga. I want to affirm, yo quiero afirmar, some of the truths, algunas de las verdades, in what these people say, en lo que estas personas dicen, of their reasons, de sus razones. At the end, al final, I will give a proper perspective, yo voy though, a dar una perspectiva apropiada, concerning the Old Testament. Concerniente al Antiguo so, Testamento. So first, así que primero, let me affirm, déjame afirmar, that I do believe, de que yo sí creo, that there are some things, de que hay algunas cosas, that are difficult to read, que son difíciles para leer, in the Old Testament. En el Antiguo Testamento. That's true. Eso es verdad. It's true. Es verdad. Okay. Number two. Número dos. I do believe, yo sí creo, that as Christians, que como cristianos, we do not live, nosotros no vivimos, under the old covenant, bajo el antiguo pacto, but under the new, pero bajo el nuevo. Jesus inaugurated, Jesús inauguró, this new covenant, este nuevo pacto, with his own blood, con su propia sangre. Number three. Número tres. I do believe, yo sí creo, that there are many things in the Old Testament, que hay muchas cosas en el Antiguo Testamento, that Christians don't have to apply, que los cristianos no tienen que aplicar.
cara. That they were types, que solamente eran tipos, and shadows y sombras of the reality, de la realidad that we find que encontramos in Jesus Christ, en Jesucristo. Number four. Número cuatro. I don't believe, yo no creo, that we obtain salvation, que obtenemos salvación, by following the law, por seguir la ley, but by grace, pero por gracia, through faith, a través de fe, in Jesus Christ, en Jesucristo. Now, although, ahora, aunque, I believe all of these things, yo creo todas estas cosas, I still believe, yo aún creo, that none of these reasons, que ninguna de estas razones, are reasons, son razones, to ignore, para ignorar, the Old Testament, el Antiguo Testamento, or to believe, o para creer, that the Old Testament, el Antiguo Testamento, is no longer relative to us, ya no se relaciona con nosotros. Amen. Amen. So let's get into part two of the message. Entonces vamos a entrar en la parte dos del mensaje. Reasons why Christians, razones por las cuales los cristianos, should read, deberían leer, and properly apply, y apropiadamente aplicar, the Old Testament, el Antiguo Testamento. Okay, so let me tell you now, así que déjeme decirle ahora, why we should read it, por qué deberíamos and apply, y aplicar, the Old Testament, el Antiguo Testamento. Number one. Número uno. All of the Bible, toda la Biblia, is inspired by God, es inspirada por Dios, and is able to edify us, y puede edificarnos. 2 Timothy 3:16, Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 al 17, through 17 says, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. So that the man of God may be adequate, equipped for every good work. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Do you notice, notas tú, what that verse says, lo que ese verso está diciendo, at the beginning, al principio? It says all scripture, dice toda escritura. Can you say with me all scripture? Puede decir tú conmigo toda escritura. All scripture, toda escritura, is inspired by God, es inspirada por Dios. So what does that mean? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Does all scripture, toda la escritura, it, does it include the New Testament? ¿Incluye eso el Antiguo Testamento? Do this. A esto. Let me ask this. Does all scripture, déjame preguntar esto, toda la escritura, does it exclude the Old Testament? ¿Eso excluye el Antiguo Testamento? Does it include the Old Testament? ¿Incluye el Antiguo Testamento? The first reason we should read the Old Testament, la razón por, la primera razón por la cual debemos leer el Antiguo Testamento, is because the Old Testament is inspired by God es too. Porque el Antiguo Testamento es inspirado por Dios también. And it is profitable, y es útil, to teach us, para enseñarnos, to correct us, para corregirnos, to rebuke us, para redarguirnos, and to train us, y para entrenarnos, in righteousness, en justicia. Matter of fact, de hecho, did you know, no sabes tú, the author, que el autor, of this verse, de este verso, Paul, Pablo, the one who said all scripture, el que dice toda la escritura, is inspired by God, es inspirada por Dios, and is profitable, y es útil. Do you know that when he wrote this verse, ¿sabías tú que cuando él escribió este verso, there was no New Testament? ¿No había un Nuevo Testamento? So when he said all scripture, entonces cuando él dijo toda la escritura, is inspired by God, es inspirada por Dios, there was no New Testament. No había un Nuevo Testamento. So what was he talking entonces, about? ¿De qué él estaba hablando? He was talking about the Old Testament. Estaba hablando del Antiguo Testamento. The Bible of the first Christians, la Biblia de los primeros cristianos, was the Old Testament. Era el Antiguo Testamento. And look at all the revelation they got, y mira todas las revelaciones que recibieron, from reading the Old Testament. De leer el Antiguo Testamento. Let me tell you, there are difficult things to read, déjame decirte que hay cosas difíciles de leer, in both the Old and the New Testament, en ambos el Antiguo y Nuevo Testamento. But if you persevere, pero si tú perseveras, and you use resources, y tú usas recursos, that are out there, que están allá afuera, that are available, que están disponibles, to help you, para ayudarte, you will be able to understand, tú vas a poder entender, many of the difficult parts, muchas de las cosas difíciles. And just because something is difficult, y solamente porque algo es difícil, it doesn't mean that you shouldn't try it. No quiere decir que tú no puedes tratar. If it was like that, si fuese así, I wouldn't work out. Yo no hiciera ejercicio. Or go on a diet. O entrar en una dieta.
But it's good for you. Pero es bueno para ti. The same thing with the Old Testament. La misma cosa con el Antiguo Testamento. So reason number one. Así que razón número uno. Of why we should read the Old Testament. De por qué deberíamos leer el Antiguo is Testamento. That all of Scripture. Es porque toda la Escritura. Is inspired by God. Es inspirada por and Dios. And is able to edify us. Y puede edificar. You guys ready for number two? ¿Están listos para el número dos? Reason number two. Razón número dos. That we should read the Old Testament. Por la cual deberíamos leer el Antiguo Testamento. Is that the things that were written in the Old Testament. Es de que las cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento. Was also written. También fueron escritas for those under para aquellos que están bajo the new covenant. El nuevo pacto. 1 Corinthians chapter 10. Primera de Corintios capítulo 10. Verse 11. Verso 11. Look at what it says. Mira lo que dice. Now these things happened to them as an example, and they were written for our instruction, upon whom the ends of the ages have come. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Do you guys hear what the verse is saying? ¿Tú escuchas lo que el verso está diciendo? There's things that happened in the Old Testament. Hay cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. That God allowed to happen. Que Dios permitió que pasaran. So that it could be an example. Para que puedan ser un ejemplo. That then could get written down. Para que puedan después ser escritas. So that we might learn from it. Para que podamos ser amonestados por ellas. Who are at the end of the age. Que estamos a los fines de los siglos. Who's at the end of the age? ¿Quién está en los fines de los siglos? Is the church. Es la iglesia. Under the new covenant. Bajo el nuevo pacto. So we read the Old Testament. Entonces leemos el Antiguo Testamento. Because it was not only written. Porque no solamente fue escrito. For the Jews. Para los judíos. Or for the people in that time. O para el pueblo en ese tiempo. It was written for everyone. Fue escrito para todos. At all times. En todos los tiempos. Past. Pasado. Present. Presente. And future. Y futuro. One day you will die. Un día tú vas a morir. If Jesus doesn't come back. Si Jesús no regresa. And your kids. Y tus hijos. Will read the Old Testament. Van a leer el Antiguo Testamento. And be blessed. Y van a ser bendecidos. And your grandkids. Y tus will read the Old Testament. Y tus tataranietos. Tus nietos. Will read the Old Testament. Van a leer el Antiguo Testamento. And they will be blessed. Y van a ser bendecidos. They will read the New Testament. Van a leer el Nuevo Testamento. And they will be blessed. Y van a ser bendecidos. Guess what? Adivina qué. Your great great grandchildren. Tus tataranietos. Will read the Bible van a leer la Biblia, and they're going to preach y van a predicar, from the same Bible de la misma Biblia, that you read que tú leíste, and will be blessed y van a ser bendecidos by it por ella, and find Jesus y van a encontrar a Jesús in the same pages en la misma página that we find Jesus. Que nosotros encontramos Jesús. Isn't that awesome? ¿No es eso maravilloso? Let's stop, give praise to God. Entonces, vamos a parar y darle gloria a Dios. The word of God is eternal. La palabra de Dios es eterna. The word Come of on. God lives forever. La palabra de Dios permanece para siempre. The flowers may fall. Quizás las flores se caigan. And the grass wither. Y la hierba se seque. But the word of the Lord. Pero la palabra de Dios will remain forever. Va a permanecer para siempre. Let me tell you. Déjame decirte. That not one dot. Que ni un punto. Not even a comma. Ni una coma. On this word. En esta palabra. Will disappear. Va a desaparecer. Until everything. Hasta que todo. That has been written. Que ha sido escrito. In this book, en este libro, comes to pass. Se cumpla. This mic is expensive. I ain't gonna drop it. Yeah, I'll drop it. How many excited about the Word of God? ¿Cuánto están emocionados por la palabra de Dios? Come on, let's just stop and read the Old Testament right now. Reason number three. Razón número tres. That we should read the Old Testament. Por la cual deberíamos leer el Antiguo Testamento. The Old Testament, el Antiguo Testamento, is the foundation, es el fundamento, of the New Testament, del Nuevo Testamento. The Old Testament, el Antiguo Testamento, is the foundation, es el fundamento, of the New Testament, del Nuevo Testamento. Every tree, cada árbol, that we see, que nosotros vemos, started somewhere, comenzaron en algún lugar, as a seed, como una semilla. Every house, cada casa, has to be built, tiene que ser construida, on a foundation, bajo una sobre una fundación. Without the Old Testament, sin el Antiguo Testamento, there would be no New Testament. No hubiese un Nuevo Testamento. The Old Testament, el Antiguo Testamento, provides the background, nos provee el trasfondo, that gives meaning, que le da significado, and purpose, y propósito, to the New Testament, al Nuevo Testamento. So we need to read it, entonces debemos leerlo, because it's the foundation, porque es el fundamento. Do you know, sabes tú, if you had no Old Testament, si tú no tienes Antiguo Testamento, and you read the New Testament, y tú lees el Nuevo Testamento, without the Old Testament, sin el Antiguo Testamento, you would not understand, tú no entenderías, everything in the New Testament, todo lo que tiene el Nuevo Testamento. Why would Jesus come? ¿Por qué Jesús vendría? You only know that tú solamente sabes because eso. In the Old Testament, porque en el Antiguo Testamento, you learn tú aprendes that God made everything perfect, de que Dios hizo todo perfecto, but then man sinned, pero después el hombre pecó, and so he had to send someone y después tuvo que enviar a alguien who can deliver the que man pueda libertar al hombre from death. De la muerte. So the foundation, entonces el fundamento,
It's in the old. Es en el antiguo. Number four. Número cuatro. Reason number four, we should read the Old Testament. Razón número cuatro por la cual deberíamos leer el Antiguo Testamento. Because Jesus did not come es porque Jesús no vino to abolish the law, para abolir la ley, but to fulfill it. Pero para cumplirla. Jesus did not come Jesús no vino to abolish the law, para abolir la ley, but to fulfill it. Pero para cumplirla. Jesus said Jesús dijo, in chapter 5, en el capítulo cinco, verse 17 to 18, verso 17 y 18, do not think that I came to abolish the law or the prophets, which means the Old Testament. I did not come to abolish, but to fulfill. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, lo cual es el Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplir. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the law until all is accomplished. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Is this a contradiction? ¿Será esto una contradicción? There are verses, hay versos, and we just read two. Y acabamos de leer dos. In Ephesians 2, en Efesios 2, Hebrews 8, en Hebreo 8, that say that Jesus abolished the law. Que dicen que Jesús abrogó la ley. And that the old covenant y de que el Antiguo Testamento is no longer active. Ya no está activado. And there are verses y hay versos that say the opposite. Que dicen todo lo opuesto. Like this one. Como este. That Jesus didn't come to abolish the law. Que Jesús no vino para abrogar la ley. Is the Bible contradicting itself? ¿Se está la Biblia contradiciendo a sí misma? The answer is no. La respuesta es no. What the Bible means is this. Lo que la Biblia quiere decir es esto. Jesus came to fulfill Jesús vino para cumplir the things las cosas that were types que eran and shadows tipos y sombras of who he was de quién él era and what he was going to do. Y de lo que él iba a hacer. He came to fully obey él vino para completamente obedecer the law la ley and fulfill y cumplir its requirements. Sus requisitos. Therefore, por lo tanto, when the Bible speaks cuando la Biblia habla about abolishing the law, acerca de abolir la ley, what it means lo que quiere decir is that we don't have to apply anymore es de que no tenemos que aplicar más the things las cosas that were types and shadows tipos y sombras of Jesus. De Jesús. We don't have to fulfill no tenemos que cumplir the things las cosas that Jesus fulfilled. Que Jesús ya cumplió. This is why esto es por qué we don't need to offer sacrifices. Esta es la razón por la cual no debemos ofrecer sacrificios. The sacrifices are fulfilled in Jesus. Los sacrificios son cumplidos en Jesús. Or we don't need to celebrate the feasts. O no debemos celebrar las fiestas. The feasts las talk about Jesus. Hablan de Jesús. We don't have to practice certain commands. No debemos practicar ciertos mandatos. Like stoning someone who's caught in adultery. Como apedrear a alguien que se ha encontrado en adulterio. Because Jesus paid. Porque Jesús pagó. For the adultery. Por el adulterio. But when the Bible speaks pero cuando la Biblia habla about the law acerca de la ley not being abolished no estando no siendo abolida it means significa that there are things de que hay cosas that still need to be fulfilled y aún necesita ser cumplidas and things y cosas that we still need to do y today aún debemos hacer hoy. For example por ejemplo, the law tells us la ley nos dice to honor our father and mother que honre a tu padre y a tu madre. The law tells us la ley nos dice not to murder, que no mates, not to lie, que no mientas, to love our neighbor as ourselves. Que ame a tu prójimo como a ti mismo. We call this part of the law nosotros llamamos esta parte de la ley of the old covenant del viejo pacto, the moral law. La ley moral. So what is the proper view entonces, ¿cuál es la perspectiva apropiada that we should have que deberíamos tener about the Old Testament? Acerca del Antiguo Testamento. How do we know ¿cómo sabemos nosotros what parts of the Old Testament qué partes del Antiguo Testamento apply to us se nos aplican a nosotros today hoy, and which ones do not? Y cuáles no se nos aplican. Simple. Simple. You guys ready? ¿Están listos? I'm going to share something with you voy a compartir algo con ustedes that the Holy Spirit que el Espíritu Santo showed me, me mostró a mí when I first became a Christian. Cuando yo lo primero me fui cristiano. No one taught me this. Nadie me enseñó esto. Ready? Listo. We should see nosotros deberíamos ver all of God's word toda la palabra de Dios as important como importante and necessary y necesaria to read para leer because we can learn from porque all podemos of it. Aprender de todo. And we should apply y deberíamos aplicar and obey y obedecer those things esas cosas in the New in the Old Testament en el Antiguo Testamento that are repeated que son repetidas in the New Testament. En el Nuevo Testamento.
The New Testament, el Nuevo Testamento, reveals to us, nos revela, what parts of the Old Testament, cuáles partes del Antiguo Testamento, applies to us, se nos aplican hoy. So what part of the Old Testament applies to us? Entonces, ¿qué parte del Antiguo Testamento se nos aplica? Everything that got repeated, todo lo que Dios repitió, in the New Testament, en el Nuevo Testamento. The Christians, los cristianos, who read the Old, que leyeron el Antiguo, wrote, escribieron, to Christians, a cristianos, about what parts of the Bible apply to them. Acerca de qué parte de la Biblia se le aplica a ellos. Is that simple? ¿Es eso simple? Okay. I don't know if everyone got it, but no sé si todos lo recibieron. Now the things, ahora las cosas, that we don't need to apply, que no necesitamos aplicar, are still good, aún son buenas, because we can learn, porque podemos aprender, other principles, otros principios, but we are not obligated, pero no estamos obligados, to obey them, a obedecerles. For example, por ejemplo, the Old Testament, el Antiguo Testamento, speaks a lot, habla mucho, about keeping the Sabbath. Acerca de guardar el sábado. Whoever did not keep the Sabbath, cualquiera que no guardase el sábado, was supposed to be stoned to death. Estaba supuesto a ser apedreado hasta morirse. But as Christians, pero como cristianos, we do not have to, nosotros no tenemos, keep the Sabbath, que guardar el sábado. But, pero, the New Testament, el Nuevo Testamento, okay, it doesn't repeat the command, no repite el mandato, for Christians, para los cristianos, to keep the Sabbath, que guarden el sábado. But the principle, pero el principio, about taking a day of rest, acerca de tomar un día de descanso, is something, es algo, that can still be a blessing, que puede ser una bendición, to us today, a nosotros hoy, if we choose to apply si it, si nosotros decidimos el aplicarlo. But we have the choice, pero tenemos la decisión, to apply it de or not, aplicarlo o no. Does that make sense? ¿Tiene eso sentido? So that's something. Entonces eso es algo, the Sabbath, el sábado, something in the law, algo en la ley, that we don't have to do, que no debemos hacer, but we should still learn about the Sabbath, pero debemos aprender del sábado, because there's a principle, porque hay un principio, in the Sabbath, en el sábado, that if we rest, de que si nosotros descansamos, it will help us, nos va a ayudar, it will be a blessing, va a ser to una us, bendición para nosotros. But if you choose not to rest, pero si tú decides no descansar, and you choose to work 7 days, y tú decides trabajar 7 días, and exploit your body, y explotar tu cuerpo, then you'll die early. Entonces tú te vas a morir joven. True. I take 2 days off. Okay. All right. So I know I heard someone say that not always. Entonces yo escuché a alguien que dice que no siempre. But that's the exception. Pero es la excepción. Of those who live long, even though they work every day of their life. De aquellos que viven. But the rule, pero la regla, that gets violated, que es violada, by not resting, por no descansar, is that you end up shortening your life. Es de que tú terminas cortando tu vida. Okay. All right. I want to finish. Quiero terminar. And conclude. Y concluir. Now that we have been able to see, ahora que hemos podido ver, the reasons, las razones, why we as Christians, por la cual nosotros como cristianos, should read and apply, deberíamos leer y aplicar, the Old Testament, el Antiguo Testamento, and how, y cómo, to properly apply it, el apropiadamente aplicarlo, I would like to end the message today, me gustaría terminar el mensaje hoy, by encouraging everyone, por el animar a todos, to participate, a participar, in the Bible marathon, en el maratón bíblico, starting tomorrow, comenzando mañana. Amen. 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 Here, thank you. Here is a quick chronology. Aquí le voy a dar una cronología rápida. So when you start reading the Old Testament, así que cuando comiencen a leer el Antiguo Testamento, you know what you're going to find. Usted okay? Siempre siempre lo que van a encontrar. Okay, and why God is speaking about these things. ¿Y por qué Dios está hablando de estas cosas? Okay, here you go. You ready? Entonces, ¿están listos? In the first 5 books, en los primeros 5 libros of the Bible, de la Biblia, you will learn, tú vas a aprender, about how God created a perfect world, acerca de cómo Dios creó un mundo perfecto, but man, pero el hombre, through sin, a través del pecado, brought death, trajo muerte. Because of this, por esto, God initiated, Dios inició, a plan of redemption, un plan de redención, a way of bringing us back to himself, una manera de atraernos a sí mismo, which he prepared, lo cual él preparó, before the foundations of the world, antes de la fundación del mundo, that he would send his son Jesus, de que él iba a enviar a su hijo Jesús, and so he chose a man, entonces él escogió un hombre, named Abraham, llamado Abraham. Abraham then had a son, Abraham entonces tuvo un hijo, named
Isaac, llamado Isaac. Isaac then had a son, Isaac después tuvo un hijo, named Jacob, llamado Jacob. And Jacob, y Jacob had 12 sons. Tuvo 12 hijos. These 12 sons, estos 12 hijos, these 12 sons, estos 12 hijos, would become a nation, se convertirían en una nación, that would be enslaved, que iban a ser esclavizados, by the Egyptians, por los egipcios, and then God would set them free. Entonces Dios lo iba a libertar. Okay. That's the first 5 books. Esos son los primeros 5 libros. Then in the next 12 books, después en los próximos 12 libros, God tells us, Dios nos habla, about how he took this nation, acerca de cómo él tomó esta nación, through which Jesus was going to come, a través de la cual Jesús iba a venir, and how he brought them into the promised land, y cómo él lo trajo a ellos en la tierra prometida, into their own land, hacia su propia tierra, and then gave them a king, y después le dio un rey, formed them into a kingdom, lo formó a ellos en un reino, and how God would restore them, y cómo Dios lo iba a restaurar, even after they sinned against aún después de haber pecado en contra de él, and them going out of their land, y después tomarlo de su tierra, into exile, hacia un exilio. Okay. Then there are 4 books, después hay 4 libros, that provide practical principles, que proveen principios prácticos, to live a wise life, para vivir una vida sabia, and spiritual songs, y cánticos espirituales, that we call the Psalms, que llamamos los cánticos, which is to praise God with, o los salmos, que son para alabar a Dios. And then after these 4 books, y después de estos 4 libros, the last 17 books, están los últimos 17 libros. The last 17 books, los últimos 17 libros, of the Bible, de la Biblia, provide different prophecies, proveen diferentes profecías, about nations, acerca de naciones, but especially prophecies, pero especialmente profecías, about who Jesus would be, acerca de quién Jesús sería, where he would be born, dónde iba a nacer, and what he would do, y qué él iba a hacer, once he came, una vez que viniera. In total, en total, in the Old Testament, en el Antiguo Testamento, you will read 39 books, tú vas a leer 39 libros, that tell you the story, que te dicen la historia, about how God, acerca de cómo Dios, sent his son Jesus, envió a su hijo Jesús, into the world, al mundo, to reconcile, para reconciliarnos a nosotros, back to himself. Para sí.